en Conversaciones desde la grada nos sentimos especialmente felices porque nos acompaña alguien que dignifica la palabra, el poeta Jerónimo Pimentel. Jerónimo es, entre otras hierbas, director de Penguin Random House Perú, escritor, periodista y además un tipo absolutamente entrañable. Jero, bienvenido al programa. Oh, Ricardo, qué generoso eres con tu presentación. No le falto a la verdad en absolutamente nada. Uno de los deportes que más te gusta justamente es el boxeo, y entramos en materia. Jero, ¿de dónde nace este amor febril por el pugilismo? Bueno, yo creo que se lo debo, como muchos peruanos, a Quique Pérez y al Rincón del Box, que hizo una gran labor de difusión. También es verdad que cuando yo era niño y me formaba, digamos, el box tenía, digamos, de los pesos welters para arriba, unas promociones pues destacadísimas, ¿no? Entonces era como que bien difícil no enamorarte de un deporte tan vistoso, tan competitivo, tan noble, tan técnico. De los 80, digamos, para adelante, yo creo que se juntaron esas cosas no solo en mí, sino en muchos peruanos, Ricardo, que pudimos disfrutar y pudimos ilusionarnos, digamos, con poner incluso figuras locales, ¿no? Entonces, había una cultura, yo creo que en muchos aspectos, un poco más amplia. La cultura deportiva, digamos, del peruano promedio, tenía cosas de vóley, tenía cosas de box, tenía fútbol, por supuesto, pero también tenía tiro, tenía billar, digamos, era un poquito más variadita, que ahora me parece que está un poco más concentrada, aunque de Olimpiada en Olimpiada creo que también nos vamos quitando esa idea, ¿no? Claro, además el boxeo, en tu caso, tu infancia y tu primera adolescencia, era justamente la época de esplendor de los cuatro reyes, ¿no? Leonard, Hearns, Hagler y Roberto Manuel Piedra Durán, ¿no? A propósito, justo hace poquito murió Hagler y yo justamente tenía ganas, no pudimos hablar, de preguntarte cómo te había tocado la muerte del maravilloso. No, me tocó mucho. De los cuatro es probablemente el boxeador que yo más admiré. Tengo algunos viejos debates contigo, sí, nuestro amigo, sí, sobre Hagler, sí. Leonard. Es una pelea tan unida, digamos. Yo cada vez que la veo, la puntúo distinto. No sé si te pasa lo mismo, Ricardo. Sí, cada vez lo veo más cerca a Hagler de ganar la pelea. En realidad, sí. Claro. Yo creo que al final lo que termina siendo la diferencia es una idea que es un poco abstracta. Bueno, más allá de los rounds en los que alguien domina claramente, que es qué tipo de pelea se peleó, quién dominó la lona, quién dominó el cuadrilátero, ¿no? Si Leonard o Hagler. Y me parece que en esas hay un espacio de debate y hay un espacio para la interpretación, que justamente es lo que hace que esto sea más rico, ¿no? Pero sí, es una cosa impresionante. Con esto no quiero decir nada en contra de Sugar Ray Leonard, ni de Tommy Hearns, ni de Hitman en una locura, ni de Manuel Piedra Durán, por supuesto, ¿no? Pero sí, debo decir que, digamos, empezar a forjar tu identidad, el hombre que quieres ser, la materia en la que están hechas tus sueños, viendo a estos colosos medirse, yo creo que me marcó, ¿no? Tanto te marcó que uno de tus poemarios se llama Marineros y Boxeadores, que un poco compendian tus dos primeras pasiones, por lo menos, ¿no? Sí, yo entendía, tal vez es un falso dilema, ¿no? Pero me parecía que era una dicotomía bonita entre un hombre que se define por los rumbos que toma, ¿no? Por los puertos que visita, por la aventura que es explorar, digamos, en los mares y los océanos, lo desconocido, ¿no? Frente a otro tipo de hombre, que es el que se planta y combate contra aquello. Finalmente, Ricardo, cuando un boxeador pelea, siempre son dos peleas, ¿no? Una que es la más visible frente al adversario y otra es contra sí mismo, ¿no? Y eso me parecía muy estimulante y me parecía que de alguna manera revelaba cierto carácter y cierto misterio que está oculta en la masculinidad, ¿no? Aunque bueno, ahora que el boxeo no es ya
un espacio exclusivo de lo masculino, eso puede cambiar y esas lecturas también se modifican, ¿no? Pero cuando nosotros éramos más muchachos, había una masculinidad construida de esa manera. No sé si coincides, Ricardo. Claro, y es más o menos lo que decía también Joyce Carol Oates, ¿no? Sí. Y lo que decía de alguna manera también George Foreman cuando mencionaba que el boxeo, que bueno, primero él decía que no se juega al boxeo, es decir, lo demás son juegos, el boxeo no es un juego. Y lo otro, exacto, que decía es que el boxeo es el deporte al que aspiran los demás deportes, ¿no? Sí. Entonces eso... A mí me parece increíble que Joyce Carol Oates haya tenido esta capacidad de lectura tan importante, Ricardo, como para hacernos reentender el deporte, ¿no? El boxeo. Ella decía que no podía ser un juego el boxeo porque no había metáfora. Es decir, cuando tú encestas un balón o metes un gol, el dolor que le produce al derrotado es simbólico, ¿no? Cierto. Porque no hay un dolor inherente en una pelota pasando un aro o tocando una net, ¿no? En cambio, cuando un tipo te mete un cruzado y te noquea, no hay símbolo, te ha noqueado. Entonces, ella decía, no puede ser posible, el boxeo no es un deporte, no es un juego, es la vida, ¿no? Porque la vida golpea de esa manera. Y por lo mismo, decía Joyce Carol Oates, que es una genio, una de mis escritoras favoritas, todo deporte aspira a ser la vida, aspira a ser boxeo, ¿no? Una maravilla, una reflexión, una capacidad ensayística maravillosa, ¿no? Tú sobre el boxeo, a mí yo me quedo con una frase, y acá la tengo, que me encantó tuya, que decía, y que combina muy bien lo que es el programa un poquito y también, por supuesto, tu manera de combinar arte y pugilismo, ¿no? Mi mentón quebrado se mueve, se mueve, se mueve, y no deja de gritar poesía, ¿no? ¡Qué bonito! Lo he usado alguna vez, lo he robado literalmente y lo he insertado en algún artículo, ¿no? Porque me pareció precioso. Muchas gracias, Ricardo. No quiero yo explicar, digamos, el poema, pero de alguna manera lo que te puedo decir es que cuando uno trata de tensar las palabras para extraer de ellas poesía, yo creo que es un ejercicio que se puede comparar o que es análogo a la tensión pugilística, ¿no? Y a ese misterio, digamos, que ocurre, que aparece en el cuadrilátero cuando un hombre se planta con dos puños y dos guantes a combatir al otro, ¿no? Al otro que puede ser, como te decía hace un rato, por supuesto es un rival, es un adversario, pero también es el público, también es él mismo, también es lo que desayunó ese día, también es lo que entrenó o no entrenó los 6 meses previos, también es a los apostadores, también es todo, ¿no? El hombre frente a todo. Sí, tienes razón, respecto también a la soledad del hombre. Pocos momentos grafican tanto lo que es un hombre solo como cuando sube a un ring de boxeo, lleno de temores. Lo decía muy bien Ringo Bonavena. Antes de la pelea todos te dan palmaditas, te abrazan, te ayudan, te echan porras, pero cuando subes te quedas solo porque hasta el banquito te quitan, ¿no? Exacto, exacto. ¿No? Entonces, a mí lo que me parece interesante además es que el hombre está de alguna manera desnudo, no solo está solo, sino está expuesto. Es decir, no tiene ningún, o sea, tiene una protección muy mínima, unos shorts y unos guantes, pero no es que tenga en esta lucha en la que está solo, está de alguna manera expuesto, está desprovisto, y solo se cuenta con sí mismo para poder salir airoso, ¿no? No tiene tampoco... como podría ser una analogía al tenis, ¿no? Donde de alguna manera la raqueta es el medio por el cual el jugador se expresa o compite, ¿no? En el caso del boxeo es mucho más primitivo, es mucho más rústico, es mucho más puro, digamos, ¿no? Esa desnudez alude justamente a lo primitivo y a lo tanático de alguna manera. Y en cuanto a lo colectivo, dejamos el boxeo de lado. Tú eres, confeso, hincha de Universitario de Deportes. Tienes un escrito hermoso que se llamaba en el libro de Jorge Eslava, Bien Jugado, un artículo tuyo
Una sabiduría salvaje. Baja y primitiva, ¿no? Sí. Precioso. Y desde ahí, bueno, cuentas tus pinitos en una cancha de fútbol y cómo te hiciste hincha de la U. Y me quedo con una frase que decía que el sentimiento era previo a la razón. Claro. Para convertirte en hincha de un equipo. ¿Cómo así te volviste hincha de la U, Jero? Mira, yo creo que me volví hincha por, de una manera, o sea, me parece que todo niño, ¿no? Porque normalmente es una edad muy temprana, ¿no? Que escoge a su equipo, no lo hace, pues, a través de un proceso racional, de elección, de costo-beneficio, todas estas cosas, estas fórmulas a las que estamos acostumbrados los adultos, tan tristemente, Ricardo, ¿no? Sino creo que lo hace porque es capaz de identificar en el color, en la tipografía, en el diseño de la camiseta, en un jugador, en un grupo de jugadores moviéndose a través del campo, algo que lo hace ser parte de esa tribu, ¿no? Estoy un poco romantizando un proceso de selección que a mí me gusta que se mantenga en ese misterio, porque me parece que en ese misterio reside la magia del fútbol, Ricardo, ¿no? ¿Por qué eres de la U y no? Hay familias, no sé si yo conozco algunas, ¿no? Donde todos son hinchas de la Alianza y hay uno que es hincha de la U, ¿no? O es la tradición de la familia, todos son del Boys, pero hay un aliancista, ¿no? Algo vio ese chico, ¿no? Algo vio en la manera en la que Cueto acomodaba la pelota, en la manera en la que el Tanque La Rosa metió un balazo. Algo vieron que le hizo que sus ojos brillen y que su cuerpo palpite de una manera distinta, ¿no? Pero en tu caso no fue el típico asunto familiar, porque tú habías contado que había una mitología respecto a que tu abuelo había llegado a jugar en la antigua U, una cosa así. En la antigua U, el equipo de los universitarios de San Marcos, ¿no? Claro. No, en mi caso fue, mira, yo crecí en los 80, y en los 80 vi a unos equipos de la U que si yo los viera ahora, no sé si me enamoraría, Ricardo, ciertamente, eran bastante más rústicos, no era la U de Chale de los 60, no era la U bastante más atildada de Marcarían después, pero no sé, en esos goles de Fidel Suárez, en esos goles de no sé, algo vi, ¿no? Algo vi que me hizo que me maraville, ¿no? Luego tú lo escribiste. La garra. Luego uno a esa conexión química le pone nombre, ¿no? Pero el valor, digamos, que a mí me hizo identificarme plenamente con la U fue la capacidad de que en la adversidad puede salir lo mejor de mí, ¿no? Con uno menos, en minoría, perdiendo, puede salir mi verdadera naturaleza. Y esa idea me parece que es fascinante, esa idea me parece que es muy seductora, es una idea que encuentro muy poderosa. Es como, también voy a hacer un poco de memorabilia ochentera, Ricardo, pero es como esa emoción que uno sentía muy, muy chico viendo Retroceder Nunca Rendirse Jamás, ¿no? Hay como una exaltación del sacrificio y de un espíritu un poco espartano, ¿no? Al momento de enfrentar las cosas. ¿Tenías algún ídolo? ¿Algún ídolo? Mira, mi primer, lo he mencionado, a mí el primer goleador que me gustó fue Fidel Suárez. Ah, Fidel, el mellizo. Sí, un jugador que no está precisamente en el santoral crema, ¿no? No es que tenga una especial reverencia, ¿no? Y me gustaba mucho también a Germán Leía, ¿no? Ambos jugadores me gustaron mucho, mucho, mucho. Germán era pues bueno, tú lo has visto mucho, ¿no? Era un buen mediocampista, ¿no? Era muy técnico, ¿no? Muy técnico, tenía muy buena parada, muy buen dominio de campo. Sí, y me gustaba ser un goleador. Bueno, en esa época todos queremos ser goleadores, ¿no? Pasa eso también, ¿no? Cuando uno es chico, la mayoría de chicos todos quieren ser el que mete el gol. Luego uno se va acostumbrando a que hay algunas posiciones que son más tácticas y que tienen bellezas más veladas, ¿no? Como las del mediocampista o ahora incluso la del lateral, ¿no? Pero en esa época
el consumo de fútbol estaba muy centralizado en lo local, ¿no? No era pues como ahora que tienes 20 canales, internet para ver la liga del país que te dé la gana, básicamente, ¿no? Nosotros dependíamos mucho de lo que Canal 7 pasaba de la Bundesliga, ¿no? Todos partidos. Fútbol italiano, los domingos por la mañana. O el fútbol italiano, que era la asociación que hacía el canal estatal con los canales estatales europeos, ¿no? Y el torneo local, por supuesto, ¿no? Tú mencionabas a Germán Leguía, yo me acuerdo un partido frente a Boca, la U contra Boca en el Estadio Nacional. Maradona recibe la pelota, y la primera pelota que recibe Maradona le hace una guacha a un volante crema. Pero en la siguiente jugada, Leguía recibe la pelota y le hace una guacha a Maradona, ¿no? O sea, claro, eso, imagínate, eso, bueno. Eso se queda en la memoria para toda la vida, ¿no? Porque es un recuerdo que uno dice, era una cuestión de demostrarle acá también hay calidad. Hay, claro. Lo malo, no sé si a ti te pasa lo mismo, es que en esta lectura de que la garra sea la garra, es como que la U quedó condenada el último tiempo, por ejemplo, a hacer solo eso. Una intención, una intensidad, un amor propio enorme, pero poco fútbol. Y por otra parte, Alianza, bueno, no el último Alianza, pero Alianza más bien Alianza estereotipado antes de los, como entrenadores uruguayos. Claro, como el del buen juego, pero con poco temple, ¿no? Y entonces, como que no hay esta sociedad perfecta en el fútbol peruano y como que termina siendo una tara que después repercute a la hora que jugamos internacionalmente y hacemos papelones, ¿no? Sí, porque lo que se tiene que entender en ese caso, Ricardo, para mí, de la manera en la que lo veo yo, es que las virtudes en un equipo de fútbol o en la alta competencia deportiva no son pues excluyentes, ¿no? Claro. Es decir, tú no puedes creer que solo con la garra o solo con un equipo técnico vas a conseguir algo. Se supone que todos son técnicos y que todos tienen un espíritu competitivo que les permita desempeñarse en el primer nivel, ¿no? No, acá la discusión, yo creo, de la manera que la veo yo, y me parece que es uno de los defectos del fútbol peruano, es que está muy atrasada, ¿no? Está muy atrasada. Y eso tiene muchas repercusiones que son muy concretas, ¿no? Por ejemplo, el jugador peruano madura tarde. En general madura tarde, ¿no? Yo, cuando he visto los últimos años de Carlos Lobatón, por ejemplo, no me he podido explicar cómo no fue un jugador de selección desde que tenía 22, con esa capacidad, ¿no? Y claro, es un jugador que de pronto explota a los 32, o sea, que bien por él, ¿no? Yo le tengo mucha admiración, pero tal vez pudo ser mejor, ¿no? El fútbol peruano está lleno de ese tipo de ejemplos. Tengo la lectura de que en las divisiones menores no tienen no se van curtiendo, porque llegas y recién haces tu etapa y te dan tu toque de horno, es decir, claro. Juegas unos partidos pero te falta madurar compitiendo, ellos empiezan a competir mientras ya son profesionales y no se hizo toda esta etapa de preparación en las categorías menores, ¿no? Esa es la lectura. ¿Qué es lo que debería hacer, Ricardo? Que es la etapa formativa, ¿no? A veces no se entiende mucho el carácter formativo que tiene el fútbol de menores. Y alguna vez nos contaste que estabas cocinando un libro sobre Mario Agustín Cejas, el golero que recibió los dos goles en la Bombonera de manos de pies de Cachito Ramírez. ¿Sigues con ese proyecto? Sí, es un proyecto, tienes qué buena memoria, Ricardo. Es un proyecto que estoy rumiando y pensando desde hace mucho tiempo. A mí me parece que la figura de Cejas es una figura interesante por lo compleja. Gran arquero, se le negó un mundial, cosa curiosa en un portero titular de la selección argentina, digamos, ¿no? Tuvo una gran carrera en Copa Libertadores. Campeón del Intercontinental. Campeón del Intercontinental, pero una figura que dentro del ranking de arqueros argentinos, que es tan variado y tan competitivo, ha terminado estando claramente por debajo de unos arquerazos como Fiol y etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que en Cejas y en su actuación en la Bombonera hay misterio, hay complejidad,
y hay una de esas grietas donde se esconde la vida humana, que es lo que a mí me interesa, Ricardo, ¿no? Tan cerca y tan lejos, ¿no? Pues, Vallejo lo decía mejor, ¿no? Nunca tan cerca, nunca tan lejos retumbó lo cerca, o nunca tan cerca retumbó lo lejos. Hay en ese partido para Cejas un doblez, un quiebre, una grieta, una opacidad, que me parece que lo hace muy rico, ¿no? Y que significa mucho más para nosotros que para él, ¿no? Y a mí me gustaría ver, siempre me gustó ver qué significó eso para él, ¿no? ¿Cómo escondes eso en tu carrera? ¿Cómo lidias con eso en tu biografía, ¿no? Y nada, es un proyecto que tengo, un proyecto que está esperando un momento para ser concebido y para surgir, pero que me merodea en la cabeza desde hace mucho tiempo. Tienes toda la razón, Ricardo. Se necesita para eso un ojo clínico, o sea, no solamente la pericia del escritor, y eso es algo que yo destacaba, por ejemplo, de Stefan Zweig, ¿no? Stefan Zweig tenía la capacidad de ser de alguna, o de Dostoyevsky también, ¿no? La capacidad de percibir el alma humana, más allá de su pericia, sí, escribiendo y redactando, su capacidad psicológica para entender al ser humano. Y también para entender el momento, ¿no? Para entender un momento de la historia, un momento, tenía esta capacidad para escoger el momento correcto y desarrollarlo y entenderlo, ¿no? Stefan Zweig tenía esa virtud que a mí me encanta, me has dado en la IEM el gusto, Ricardo, es un escritor maravilloso, ¿no? El mundo de ayer es un libro maravilloso, maravilloso. A mí me gustó mucho la biografía, sus biografías, la biografía de la de Magallanes, Fouché, por ejemplo. Ah, la de Fouché, ¿no? Es una maravilla. La de Fouché, biografía de un traidor tan propicia para estos tiempos de política agitada, ¿no? Es verdad, increíble, es verdad. ¿No? Libros, primero en general, es difícil preguntarte a ti porque los nombres, poquitos libros. Sabemos que amas Moby Dick, pero ¿qué otros libros, digamos, te han marcado? Y después libros específicamente de deporte. Mira, yo siempre recomiendo leer a Jack London. Me parece que es un gran escritor que está un poco desplazado por la idea que Disney creó de sus obras, Colmillo Blanco, ¿no? Pero yo creo que alguien que tiene ganas de leer, que quiere acercarse a la lectura, va a encontrar todo en Jack London, va a encontrar una prosa entretenida, fina, aguda, va a encontrar diversión y va a encontrar emociones. Yo trato siempre de volver a Jack London por eso. Es un escritor, y tiene además libros de boxeo, tiene un par de libros de boxeo. Y tiene unos cuentos maravillosos como Por un Bistec, por ejemplo, que es uno de los cuentos más bonitos que se han escrito sobre el box, dicho sea de paso. Tienes toda la razón, Ricardo. A mí me gusta mucho, como lo has dicho, Herman Melville. Me parece que Herman Melville es un escritor inmenso como la vida, y me parece que en su obra, en Moby Dick, por supuesto, pero en Benito Sereno, en Billy Budd, en Las Encantadas, en Piero las Ambigüedades, en general en su obra uno puede encontrar mucho, ¿no? Bartleby, el escribiente, por ejemplo. Tú lo homenajeaste en La ciudad más triste, de alguna manera. Yo quise hacerle un homenaje reconstruyendo su viaje por Lima en el siglo XIX, sí. Me parece que él tenía algo en la mirada que le permitía hacer esto que acabas de escribir tú también en Zweig y en Dostoyevsky, que es como que fijar la humanidad, ¿no? La humanidad psicológica de un personaje, y también en el caso de Melville, de un momento o de una ciudad, ¿no? Una cosa maravillosa, ¿no? Ya puestos en fútbol o en deporte, Ricardo, yo creo que en el box hay una enorme cantidad de libros, que son dignos de ser leídos y reseñados, ¿no? Tú has mencionado al inicio de la conversación uno sobre el boxeo, unboxing, de Joyce Carol Oates, que es un ensayo estupendo, pero también se podría leer a Liebling, por ejemplo, se podrían leer los cuentos de box de Jack London, se podría, bueno, hay una larga literatura sobre Norman Mailer. No, por ejemplo. En el fútbol, y esto es curioso, Javier Marías era quien desarrollaba esa idea, es difícil representar el fútbol, decía él.
porque el fútbol es, y hacer películas sobre fútbol, decía Javier Marías, porque el fútbol es representación de la representación, y eso es difícil hacerlo, ¿no? El fútbol ya es una representación de la vida. Entonces, si tú quieres hacer la literatura de una representación, te puede, puedes rizar el rizo, digamos, ¿no? Entonces, yo con el fútbol, y aún así hay unas obras fantásticas sobre fútbol, hay algunas peruanas que me gustaría reseñar, no solo las de Guillermo Zonday, que un poco lidian con la ficción y la no ficción, sino también me gustaría reseñar una obra de un amigo nuestro, de José Carlos Irigoyen, Con todo y contra todos, que hizo una labor colosal reseñando todos los partidos de la selección peruana de fútbol durante 50 años, ¿no? Eso me parece que es un ejercicio heroico, enorme, heroico, enorme, titánico, y lo hizo con bastante rigor, digamos, con bastante rigor. Hay libros de fútbol que se adecúan a todos los gustos. Hay uno que me gusta a mí mucho recomendar, que se llama Soccernomics, de Simon Cooper y Stefan Szymanski. Soccernomics es un ejercicio que trata de entender el fútbol desde su componente económico. Muy rico también. Los libros de David Goldblatt sobre sus historias de los mundiales y el fútbol es maravillosa. Y también hay un libro que me gusta mucho sobre la selección holandesa de David Wiener. Ese es excepcional. ¿Qué es eso? Naranja, perdón, no te dejo terminar. No. Ese se llama Naranja Neurótica, ¿no? Exactamente. Brilliant Orange. Que es casi un estudio cultural de por qué el fútbol holandés es como es, ¿no? Me parece que ahí hay una cosa... bastante lectura para bastantes, y recomiendo también Bien Jugado, que tú lo has mencionado también, que es una compilación de textos que está bastante bien del fútbol local. Sí, claro, en un anaquel de lo mejor. Me pidió Miguel que te preguntara por tus poetas preferidos, Jerónimo, y yo accedí complacido, por supuesto, ¿no? A ver, cuéntanos, Jerónimo. Bueno, yo creo que por ejemplo... Primero, sí. ¿Qué cosa es poesía? Dificilísima pregunta, pero ¿qué cosa es poesía, Jerónimo? Ah, es una pregunta bien difícil de responder, Ricardo. Yo diría que es... no tengo una respuesta simple para esa pregunta. Yo creo que poesía... Yo creo que poesía es aquello a lo que debería atender la palabra y la vida, ¿no? Qué lindo. Creo que es aquello a lo que deberíamos aspirar, ¿no? Eso. Sobre los poetas... Mira, yo creo que el siglo XX está compuesto sobre todo por tres poetas. Por Pessoa, el portugués, por Paul Celan, que escribía en alemán, y por César Vallejo. Y yo a los oyentes peruanos les recomendaría que empiecen, por supuesto, por César Vallejo, porque van a tener la facilidad de evadir la traducción, ¿no? Y César Vallejo es una maravilla, Ricardo, es un poeta tan plural, tan diverso y tan gigante, tan grande, que uno siempre lo lee como si fuera por primera vez, ¿no? Yo les diría que vayan a los Poemas Humanos, o a España Aparte de mí este Cali, o a Trilce, si se sienten un poquito más valientes una noche, y que se entreguen un poco a las palabras de nuestro Cholo, que es una maravilla. Yo me emocioné hace poco... En redes lo vi a Benito Taibo, que es un escritor mexicano, claro, dedicándole un poema a Vallejo, ¿no? Y le decía a Vallejo: donde quiera que estés, por favor, César, no nos abandones a este imbécil destino. Y se me puso la piel de gallina, ¿no? O sea, porque le decía: César, mándanos lo que sea, que acá te pagamos, le decía a Benito Taibo. Nosotros, Ricardo, tenemos el gran privilegio de vivir en un país que tiene una tradición poética riquísima, y a mí me parece que ese es uno de los lujos cotidianos a los que puede acceder un peruano y que no necesariamente aprovechamos, Yo creo que si uno lee a Carlos Oquendo Amat, uno lee a César Vallejo, a José María Eguren, a Rodolfo Inostroza, a Enrique Verástegui, va a encontrar una fuente enorme de placer y belleza y sabiduría que la tiene a mano en español peruano, además, ¿no? Claro. Qué gran ventaja esa.
Sabemos que te gusta muchísimo Nacho Vegas, y nos gustaría poner una canción de Nacho Vegas en el programa. ¿Cuál recomendarías que pusiéramos para que acompañe esta entrevista? Pondría Cerca del Cielo, me gusta mucho, es una canción que me gusta mucho. Cerca del Cielo de Nacho Vegas. Nuestro productor ya está, por Que supuesto, está además poniendo manos a la dedicada obra. a otro deporte, el alpinismo. Así que va muy, muy, muy a pie, sí. La conquista Pero de las cumbres. Muchas gracias, Ricardo. no, no, la verdad ha sido fascinante, fascinante y entretenido y súper divertido conversar contigo. Hemos disfrutado cada segundo. Gracias, gracias de verdad por haber venido hoy día. Te mando un gran abrazo y otro abrazo para Miguel. Abrazo grande.